Amigos y amigas de Cofrades de Televisión, sean bienvenidos una jornada más a nuestro programa de Cruz y Pasión. Hoy, como pueden ustedes comprobar, no estamos en nuestro habitual plató del Barrio de la Plata, en nuestro local de Cofrades TV. Hoy nos hemos venido precisamente con la imagen que mi querido compañero José Antonio Ruilova estaba enseñando a ustedes, que nosotros, que el monumento a la Virgen del Rocío aquí en la Plaza de Aladro. Plaza de Aladro, que un año más va a contar con el inicio de la carrera oficial del año 2019. Hemos visto el que será el palquillo de firma de entrada en carrera oficial. Y como les digo, Cofrades TV se ha querido venir hoy a la calle para pulsar también un poco la opinión de, bueno, pues del montaje de palco, de las personas que circulan y que a esta hora del día están por la calle, y vamos a pulsar con ellos un poco la opinión. Eso sí, les recuerdo también que principalmente este programa que hacemos habitualmente, tenemos un concurso, seguimos teniendo el concurso de inciensos de Sevilla, que a lo largo de la emisión de este programa iremos anunciándolo. Y además, una novedad que viene detallada por haber cumplido un aniversario, más que aniversario, por haber cumplido una cifra de 15.000 seguidores en nuestro Facebook Live, en nuestra página de Facebook, en nuestra Fan Pass, de todos nuestros seguidores y seguidoras. Así que enhorabuena, ya somos más de 15.000. Lo hacíamos este pasado domingo, segundo domingo de Cuaresma, y gracias a todos. Y por ese motivo, pues vamos a tener un detalle con, en este caso, con un seguidor, en el cual le vamos a hacer entrega de un DVD de 4 horas que ha servido para dejar en la historia la imagen del Cristo de la Expiración, de San Juan Evangelista y de la Virgen del Valle Coronada, en su traslado de regreso a la ermita. Así que hoy un seguidor de nuestro programa, de Cruz y Pasión, se va a llevar esa buena pieza, ese DVD. Así que no se vayan, seguimos aquí. Bueno, pues seguimos por el centro de nuestra ciudad. Ya hemos visto dónde se inicia este año la carrera oficial, y ahora nos hemos encontrado a un buen amigo. Esto es lo que tiene que ir por la calle con un micrófono y conocer a bastante gente. José, Antonio Escolar, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, hombre. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. Bien. Oye, si miramos para atrás, ¿qué estamos viendo? La entrada de carrera oficial, ¿no? Ah, pero decía que este año esta no era la entrada. Ya ahí me ponen dudas. Para mí lo será. José Antonio es un conocido rociero y cofrade, entre otros de muchas hermandades, costalero, hombre de negro, ¿no? Aunque este año también hombre de negro. Sí, este año también. La verdad que voy en el equipo de capataces de la hermandad de la cena con Martín Gómez. Sí. Que era, también es familia, y la verdad que estoy muy contento y con mucha ilusión. Oye, hemos pasado este fin de semana el segundo domingo de Cuaresma. Ambiente, ¿no? Ya llega este día primaveral que estamos teniendo, peligroso día de primavera, porque parece que no nos vayan a dejar agua para más adelante. No vamos a hablar de agua, hablamos menos de vino, así estamos en la tierra del vino. Sensaciones, domingo de Cuaresma, besamanos, funciones principales, ¿qué? Pues la verdad que se nota un ambiente con muchas ganas. Hay ganas, ¿no? Sí, ¿o vamos tarde este año? O será eso. o yo creo que vamos su tiempo. Que este es el tiempo que a mí me gusta de Cuaresma y de cofradía. Oye, y hablando de cofradía, la túnica, la molía, el costal o el traje negro, como yo digo. José Antonio Escolar este año, aparte de todo lo que me ha dicho, se va a volver a meter debajo de un pazo, ¿no? Sí, hombre, bueno, yo no he dejado de... Bueno, de pero estar... tú me has entendido cuando sí, digo hombre, claro. Volver a meter en un paso. De soberano, ¿no? Sí, claro. Dejé por circunstancias el equipo de capataces y no me quiero desvincular en ningún momento, y he seguido debajo. Me han dado la oportunidad. ¿Temporal o seguirá el gusanillo? No, eso no se sabe nunca. Nunca. Cuando uno se pone la molía no se sabe cuando entra, pero nunca... Oye, ahora hablando un poquito de la calle, del azar, de la ciudad, cómo nos estamos viendo. Decía yo antes a un amigo, antes de empezar el programa, que he hecho... Saludamos a Juan Ignacio, compañero. ¿Dónde está la cartelería de nuestra Semana Santa? Con todos los carteles que editamos, cada vez hay más carteles. ¿Faltan carteles en el centro, en los establecimientos? No, ni sí ni no. Yo creo que están en justa medida, porque cada... estamos cometiendo a lo mejor el error de que todos los locales o casi todos intentan hacer el suyo, pero bueno, no creo que sea un tema
que lleve me preocupe, mucho, ¿no? Que lleve mucho debate. Efectivamente, claro. pero si he hecho yo en falta quizás los escaparates, y ahora veremos alguno por ahí, con motivos cofrades, ¿no? Tú recordarás y yo, bueno, en Sevilla, no es por hablar de Sevilla, pero bueno, vemos escaparates con sus pasos miniaturas, sus penitentes, su cera rizada, sus carteles. ¿Eso sí lo echamos en falta? Sí, bueno, he dicho escaparates que lo tienen, pero claro, como hace poco ha sido también carnaval y la gente tampoco está muy... quieren tenerlo todo, los escaparates, y vamos a ir un poco... Hay que vender otras cosas. Oye, bueno, Semana Santa vende, ¿eh? Sí, hombre, claro que sí. Oye, aquí eres, sí. José, para ir terminando, ¿qué esperas de lo que queda de Cuaresma y de tu próxima Semana Mayor? ¿Qué pues, pide? ¿Qué sensaciones? ¿Qué te queda este año o qué estás esperando vivir este año? Yo lo que más espero es... Lo espero todo, ¿no? Pero tengo especial ilusión en el Lunes Santo, la salida del Lunes Santo, y una experiencia nueva y que es diferente, que es diferente todo, la verdad. Pues con este buen amigo que quiere disfrutar del Lunes Santo, no solo del lunes, porque todo. Y yo disfrutamos, yo creo que hasta de las vísperas, ¿no? De hasta el 18 de noviembre, si hay algo en la calle. Todo. Te dejamos, gracias por atender a Cofrades TV, y ya sabes dónde tiene tu casa. Muchas gracias. Ya te daremos la lata en Semana Santa con los micrófonos por delante de los pazos, pero bueno. Ahí estaremos. Venga, gracias, José Antonio Escolar. Seguimos aquí en Curio y Pasión, hoy que nos hemos venido al centro de Jerez. Bueno, pues andando por el centro de Cristina, como lo estamos haciendo en el día de hoy, en nuestro programa de comunicación, nos hemos encontrado un cofrade, capataz y buena gente. Mi amigo Pepito Martínez, Pepe Martínez Romero, Zacri, ¿no? Sacrificio, Pepe Sacrificio. Pepe Sacrificio. Pepito, ¿qué haces por el centro tú a esta hora? Pues mira, yo todos los días me ando 10 kilómetros, desde que me pasó lo que me pasó, y qué mejor andar por el centro de Jerez, que tiene aroma, y te gusta, y más en esta fecha. Estamos en Cristina, estamos justamente delante del Monumento a la Cofradía. Tú que has sido un buen cofrade, eres un buen cofrade y has sido un buen capataz, cuando ves el montaje de los palcos, que el azar huele, aunque este año parece que huele poco, este día de primavera, ayer bezamano, segundo bezamano de esta Cuaresma, o segunda jornada, ¿qué se te viene por arriba, por las tripas? Hombre, llegando a esta fecha, esta es la fecha que a nosotros nos gusta, a todos los cofrades. La Cuaresma es una de las cosas más bonitas que se vive, los bezamanos, los curtos, los quinarios, el miércoles de ceniza, el clima acompaña, la gente en la calle, y claro, es una de las épocas más bonitas del año. ¿Qué echas tú en falta de tu época, aunque no eres tan viejo ni tan mayor? Somos cumplidores de Semana Santa, digo yo muchas veces, a diferencia de lo que hoy estamos viendo. Y ahora me meten fana, sobre todo en la costelería, que era tu profesión como capataz. Bueno, hoy en día, gracias a Dios, los pasos van andando bastante mejor, bastante mejor. Ya de menos, pues, ¿yo qué quiere que te diga? Pues echo de menos la gente que me falta. El ambiente que teníamos con las cuadrillas, con los costaleros profesionales, con los primeros costaleros hermanos, en fin, que la cantidad de ensayos que se daban... Entrenamiento, ¿no? Que se decía como algo, ¿no? Entrenamiento se decía antiguamente, pero son ensayos. Y claro, y la fraternidad que había y la unión que había entre la gente, porque claro, al conocerse, al ensayar tanto, pues se conocían y se hacían verdaderas amistades. Hablando de esas amistades, la saga de los sacrificios, ¿no? con toda tu familia al frente de tantos martillos, ¿dónde están ahora los Martínez? ¿Dónde están los sacrificios ahora? Bueno, ahora mismo de nosotros, de los sacrificios, desde que yo me retiré en el 2006, nada más que queda mi primo Paco Martínez, Paco Martínez, que es el cuadrillero del traspaso. Que no va por costalero, que va por cargadores. Pero Paco, puedo decirlo yo en primera persona, ya talla a la gente. No quiere que digamos que iguala, pero talla a la gente. Hombre, claro, todos los pasos se tienen, que sea una pared, pareihuela, hay que tallarla. Nunca se ha igualado, te medía por tradición, era el sitio de tu padre, tu abuelo, tu padre medía unos 80, tú medías unos 30, y esto cómo es. Hombre, claro, pero hoy en día hay que tallarlo, hombre, eso era incomprensible. Eso era incomprensible, que como se va a meter una persona de unos 59 con una de unos 80. Es que eso hay que tallarlo e igualarlo. Igual que todas las cuadrillas de costaleros. Una de las cosas más importantes son las igualadas.
si tú no igualas bien, nunca andarás bien. Mira, me decía el otro día, precisamente en nuestro programa de agrupación allí en el local que tenemos en La Plata, dos capataces que tendían, tanto Manolo Embarga como Ezequiel Cilanca, que tendían a reducir los ensayos. Tú como hombre de negro, como digo yo, al costalero le gusta jugar fútbol, al costalero le gusta ensayar, meterse bajo la parihuela, fumarse el cigarrito, la cerveza y tener ambiente de hermandad. ¿Por qué se han reducido los ensayos? ¿Porque el costalero en sí tiene mejor trabajo o porque esto va por moda? Pues no lo sé, yo no soy partidario de reducir ensayos. Hombre, lo que es incomprensible es que se den ya los ensayos que dábamos antiguamente. Ni 12 ni 14 ensayos. Claro, empezábamos en enero y a veces hasta dos por semana. Os doy cuenta que entonces no había relevo. Entonces, pues el costalero de la hermandad habría que prepararlo. Entonces, el clásico, lo que se dice hoy, de mármol a mármol. De mármol a mármol, y no porque no quisieran tener relevo, sino porque, vamos a ver, que los capataces, que antes era muy difícil que se saliera uno de abajo. Decía yo soy hermano, yo vengo de promesa, yo no me salgo, me da vergüenza. Esto para mí. Entonces, pues teníamos verdaderos problemas. Es más, cuando uno se iba a hacer la mili o estaba estudiando fuera, que cuando volvía, pues el sitio estaba ocupado. Entonces la criatura iba con su molida para ver si alguno le quería dejar una chicotada. Pero eso ha cambiado como de la noche a la mañana. Hoy en día, normalmente se doblan las cuadrillas en los pasos. Los pasos se pueden llevar sobre los pies. Antiguamente había que dosificarle la fuerza al costalero, que era uno de los temas que estaba siempre haciendo hincapié mi padre. El arte del capataz, un paso lo lleva cualquiera. El sota, caballo y rey, la técnica se aprende. Ahí está, lo dice cualquiera. Exactamente, lo único que tiene que hacer es tener verdaderos costaleros y saber dosificarle las fuerzas y andar en los momentos adecuados. Porque los pasos tienen que andar. Pues con esas palabras de que los pasos tienen que andar, Pepe vive ya la Semana Santa con su familia, sale a la calle, sienta en su palco y come pipa, ¿no? No, yo no soy hombre de palco, yo soy hombre de calle. A mí me gusta ver mis imágenes, mi Cristo y mi Virgen, que todos son mi Cristo y mi Virgen, porque todas las hermandades de Jerez, gracias a Dios, son preciosas. Y me gusta disfrutar por la calle de ellos. Pues precisamente como estamos en la calle, De hecho, cortaría la carrera oficial a la mitad. A la mitad. A la mitad. Pues precisamente con lo que dice nuestro buen amigo Pepito Martínez, sacrificio. Estamos en la calle y eso es lo que hemos querido hacer, venirnos hoy en Cruz y Pasión a la calle, así que no se vayan, que ahora vamos a seguir con otras personas que están en este día por Cristina, por la calle Larga y viendo el ambiente. Pepe, gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Bueno, pues seguimos nuestro paseo matutino este día de hoy tan primaveral y como pueden comprobar ustedes, estamos en Cristina, en la fachada del convento Santo Domingo, con ese azulejo a nuestro padre Jesús Orando en el Huerto, y estamos con un buen amigo, Jesús Huerta. Él es hermano mayor de la Hermandad de la Salud de San Rafael, pero hoy no le vamos a entrevistar como hermano mayor, hoy le vamos a entrevistar como propietario de este magnífico kiosco y mejor lugar que no puede tener tu negocio. Buenos días. Buenos días. Jesús, al margen de lo que esté haciendo la cofradía, hoy nos hemos venido a la calle y estamos pulsando un poquito la opinión de la gente que está viendo montar los palcos, el azar, cómo huele. El sitio privilegiado que tú tienes cuando llega la Semana Santa o el montaje de palco, tú empiezas a vivir ya lo que tú vives durante el año en tu cofradía, pero lo ves ahora ya en la calle, ¿no? Hombre, la verdad es que aquí en mi negocio vivimos lo que es la Semana Santa durante todo el año, porque aquí es como para todo Dios. Aquí para todo Dios, y todos los que paran todo están en las hermandades, son típicos capillitas. Pero vamos, ahora cuando en el momento que ya ve los palcos ya y ve todo lo que se nos viene encima, pues bueno, el acontecimiento, la fiesta más grande que aquí tenemos para mí en Jerez y la que tenemos aquí en el centro y en el sitio que está mi negocio. ¿Cuántos años este pequeño negocio o gran negocio en este, es un lujo tenerlo en este lugar? Es un privilegio, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, porque es el centro de la ciudad. Y para lo que es la Semana Santa, aunque a mí me gustaría estar en Semana Santa para arriba y para abajo, como digo yo, no estar aquí trabajando, pero ya que estamos aquí es un sitio privilegiado porque por aquí vemos todas las cofradías que pasan para la Santa Iglesia Catedral. Precisamente cuando tú estás trabajando aquí en Semana Santa, o sea, por los días que evidentemente tienes que estar con tus cofradías o tus cofradías, ver pasar por aquí los nazarenos, las imágenes, oír las bandas, ¿significa para ti estar justamente en eso, dentro de,
del mundo cofrade, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, porque es que desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, todas pasan por aquí, todas, y algunas pasan ya hasta de vueltas para su templo, o aquí la Hermandad del Huerto, que vemos la salida, o la recogida que ellos tienen, o en la madrugada de su Nazareno, aunque el sitio es privilegiado en Semana Santa. La verdad es que aquí tengo yo amigos que se vienen para estar aquí, para ver la Semana Santa desde esta Alameda, con que... Oye, ahora que no nos ve nadie ni nos escucha nadie, en ese rinconcito aquí de la fachada de tu kiosco, ¿cuántas tertulias cofrades? Bueno, aquí lo único que ha faltado ya es un cabildo de hermandad. Por lo demás ha habido de todo, reuniones, hemos hecho molías, hemos hablado de ensayos, de recorrido, de todo, y de todas las hermandades. Decía yo al principio que no iba a hablar con el hermano mayor, mentira, es obligado. Te iba a decir una Semana Santa diferente, ¿no? Pero un Martes Santo distinto, porque además ustedes vienen del Sábado de Pasión, con lo cual el Martes Santo, que es el día que vaya a procesionar, muy distinto, ¿no? Bueno, mira, ahí empezamos con el traslado del Señor al altar, y como dije, que Alfonso Oñate me dio el privilegio de hacer la primera levantada del Señor ayer para el camino del altar, y dije que era el primer momento del camino que tenemos para que nos llevara al Martes Santo. Es un sueño que tanto se ha luchado, se ha trabajado y se ha soñado allí en San Rafael, y que ahora este año, si Dios quiere, pues el Martes Santo se hará realidad, trabajando y con la ilusión de que todo salga bien, perfecto, y con la confianza del trabajo que tenemos tanto en la Junta para que todo se cumpla, todo lo que tenemos planeado. Con las palabras del hermano mayor y con las palabras de su huerta, el quiosquero. ¿Se dice quiosquero? Quiosquero. Qué bueno lo de los kioscos, toda la vida, Dios, en la calle. Todavía está. Oye, ¿cómo está el gremio? Aguantamos. Cada vez hay más que están cerrando, cada vez somos menos, pero bueno, por ahora estamos aguantando. La vida, como tú sabes, ya es cada vez más complicada. El tema del el centro, el aparcamiento, los centros comerciales, pero bueno. Oye, hablando del centro, decía yo antes, hemos estado hablando con Pepito Sacrificio, con escolares. ¿Somos de menos falta escaparates, carteles, ahora que hay carteles de todos tipos de colores? Lo que pasa es que los carteles antes a lo mejor te los respetaban más poner en cualquier sitio. Ahora, como no lo pongan los escaparates, te lo quitan, te dura. Termina la presentación, ya no quedan carteles, ¿no? Bueno, yo no soy de eso, porque mira, nosotros tenemos el domingo la presentación del cartel. Yo lo digo, que los carteles se hacen para darlos. Muchas veces nos queremos, no, vamos a guardarlo para que... No, los carteles están para darlo, para hacerlo. Las cosas que, como los libros de los besamanos, los itinerarios, si tú lo haces para darlo y para que... Y luego se quedan las cajas, la hermandad de guardar. Para que el pueblo de Jerez lo vea y lo conozca. Si no, la verdad es que prefiero que no se haga y ya está. Yo lo tengo claro ahí en mi hermandad. Lo que hagamos es para el domingo, por ejemplo, lo que el cartel de la hermandad, los que estén allí se van a dar el domingo, y porque después es una pena guardarlo y que se tire. Bueno, pues con Jesús Huerta, el quiosquero, seguimos aquí por la calle larga, por el centro, por la Alameda Cristina, en este programa especial que nos hemos venido a la calle aquí en Curipación. Gracias, buen amigo. Gracias, y aquí tenéis vuestra casa para todo lo que necesitéis. Ahora nos dan los caramelitos. Hasta luego. Ya lo saben, aquí en Curipación. Seguimos en Curipación y ahora le vamos a dejar con marcha profesional, en este caso con Tu Dulce Rostro Cautivo. Una marcha que se ha estrenado este pasado sábado en la Hermandad de Torreblanca y que ha montado la agrupación musical de La Sentencia, que se va a estrenar este año en la capital andaluza, con la marcha de los buenos de los amigos de La Sentencia, y con los compañeros de Costal y Molía. Nos han cedido estas imágenes que pueden ver todos ustedes aquí en Curipación.
Bueno, pues seguimos esta ruta que hoy Cofrade Televisión se ha venido al centro y ahora estamos en uno de los lugares muy emblemáticos, esta tienda de Bartolo Toro. Así vamos a entrar en la mercería para que su responsable, en este caso Silvia Toro, a ver si nos puede atender, porque como ustedes pueden ver, el establecimiento está a tope. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lo primero, gracias por atendernos. Nada, vosotros. No hemos venido hoy, hemos salido del plató, no hemos venido a la calle con Cofrade TV. ¿Para qué? Para pulsar un poquito. Buen sitio, ¿eh? Para pulsar un poquito el ambiente. Bueno, tu trabajo son 365 días al año, pero me imagino que ahora llega una fechita. Bueno, ahora ya ha empezado una fecha, aunque nosotros empezamos en noviembre, ¿eh? La temporada, la campaña de Semana Santa se empieza en noviembre, visitando hermandades, todas las Igualadas, que sabéis que voy a todas. O por lo menos lo intentamos. ¿Conocemos tu maleta? Conocí mi maletita, ¿no? Dando vueltas. Pues nada, sí, ya estamos en temporada alta, la verdad. Oye, ¿esto va por moda o sigue siendo tan tradicional como siempre? ¿O qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, a ver, innovar, la verdad es que poco se puede innovar, ¿no? Porque las túnicas son las túnicas, los escudos son los escudos, los cíngulos, cada hermandad es la que, digamos, puede innovar algo y nosotros seguirla, ¿no? Pero por norma general, bueno, las molías y personalizándolas, que es nuestra novedad, las mochilitas para las molías, los costales se van también haciendo de diseño. Eso es lo que intentamos siempre. Oye, decía yo anteriormente con otro buen amigo por la calle, con un capatá, bueno, es capatá, Pepito Martínez Sacrificio, que si nos falta ambiente cuando llega la cuaresma en las calles, ¿tú cómo lo percibes? Bueno, ambiente realmente yo creo que lo dan lo que son los ensayos de los pasos y todo eso se nota y se vive, ¿no? Y bueno, yo creo que con el olor al azar ya lo tenemos suficiente. Yo creo que eso es lo bonito de nosotros y lo que tenemos aquí, ¿no? No, pero sí se vive el ambiente. Yo creo que se mueve bastante, vamos. Cuando ya vemos los palcos, se suelen colocar ese. Los palcos ya eso es lo que sí hace que se note un poquito más la Semana Santa. Háblanos de tus productos. Estamos viendo, tú haces túnica o hacéis túnica. Sí, hacemos molía, túnica, lo habitual, tenemos los escudos de hermandades, hacemos túnica, los escudos de hermandades, las molías las damos personalizadas, como por ejemplo aquí tenemos. No me habla el micrófono, no nos enteramos. Estamos aquí con algunos clientes, le estamos molestando. Buenos días. Sí, aquí, por ejemplo, esta molía, ¿no? Que la damos personalizada, con sus escudos, cordones, las mochilas también, todo a juego, ¿vale? Bueno, y en sí, en general, todo, las zapatillas de costalero, lo que son las sandalias de nazareno, los fajines de espartos, como estáis viendo ahí. O sea, todo en general. Calcetines. Calcetines, o sea, todo lo que necesiten. Realmente, a ver, intentamos estar siempre aquí para todo lo que ellos nos pidan. Poder ayudar a todos los nazarenos, costaleros, es nuestro trabajo y escucharlos a ellos, que al final son los que nos guían y nos enseñan o nos piden un producto y nosotros intentamos buscárselo o solucionarle lo que sea. De hecho, cuando llega la campaña, nosotros abrimos incluso Domingo de Ramos, abrimos por la mañana y todo, porque estamos de guardia, o sea, realmente estamos... Por si acaso, ¿no? No, por si acaso, es que se da el caso de que... Un despistado o alguna rotura. Bueno, o personas que vienen de viaje de última hora y necesitan algo, se le olvida y quieren salir en una hermandad, pues que cuenten que estamos aquí para ayudarlos. Oye, ¿cuántos años has dedicado a esto? A ver, este negocio lleva abierto desde el 1889 y bueno, y adaptándonos a todas las crisis que ha habido, que han sido muchas, y bueno, intentando reinventarnos, ¿no? Con productos y dando muchísima calidad ante todo, y esa es la prioridad nuestra, dar calidad y que el producto sea bueno. No vender por vender y vender cosas que no le dure al cliente. Sabemos que vendemos menos, pero productos de calidad. Pues con las palabras de Silvia Toro, nos quedamos con ese producto de calidad aquí en Bartolo Toro. Gracias por atendernos, Silvia. Nos hemos colado hoy en tu negocio. Y bueno, también hay que, como decir de alguna manera, enseñar lo que tenemos en Jerez, ¿no? Pues nada, sí, pues muchísimas gracias porque hayáis venido aquí. Como siempre, aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias por todo. Bueno, pues nos quedamos aquí. Seguimos por la calle esta ruta Cofrade, que hoy en Cofrade Televisión nos hemos querido ir a la calle, aquí en Cruz y Paseo. Bueno, pues ahora seguimos en Cruz y Pasión y nos venimos a la calle Consistorio, a Plaza de la Hierba, donde hay un negocio de toda la vida de Dios, que es Casa Quevedo, y está con uno de sus responsables, con el responsable, con Francisco. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Nos estamos dando hoy una vuelta por el centro de la ciudad, viendo bueno, todo lo que es referente a la Semana Santa. Estamos viendo los montajes de palco y hemos querido visitar algunos establecimientos que, por excelencia, son cofrades durante todo el año, ¿no? Durante todo el año, ¿eh? No es temporal. Siempre hay un poquito más de... Llegado la fecha, pero bueno. Cuando se llega a esa fecha, ¿en qué cambia? ¿Qué cambian los niños cuando llegan a los escaparates, los adultos, los jóvenes, o es lo mismo durante todo el año? No, hombre, siempre se refuerza un poco. Está durante todo el año, que es lo bueno que tiene esta tienda, pero claro, como llega la cuaresma y la Semana Santa, es normal que haya más afluencia, aunque está la cosa muy tranquila, que haya más afluencia y que eso, que haya más gente y que reforcemos un poquito más lo que es el material que solemos tener durante todo el año. En Semana Santa está ahí abierto, evidentemente. Normalmente sí, incluso el jueves y el viernes. Eso aquí. Digo, ¿no? Sí. Siempre hay un rezagado que se le olvida. Siempre hay algo. Y tras todo el año,
como tú bien dices, estar en este lugar, en este privilegiado lugar, de ¿cuántos años Quevedo ya? 70 años, si Dios quiere, esta Semana Santa. 70 años. Si Dios quiere, es 70 años aquí. Si le sumamos 40 años más en la calle Algarve, que era de mi bisabuela, pues 110 años, ¿no? Negocio familiar por excelencia, ¿no? Sí, de momento sí. Tradicional. Sí. ¿Y de trabajo? Me decía que estabas ocupado ahí un poquito. Estoy ocupado porque tengo una cosilla ahí que entregar, pero vamos, no está la cosa muy bollante, que digo. Está la cosa muy tranquila. Está muy tranquila. Está muy tranquila. Va muy larga. Y luego en general cada vez más complicado mantener un tipo de negocio así, pero bueno, lo intentamos. Es más por amor al arte que por otra cosa, aunque no lo parezca. Aquí hay mucho arte, que me consta. No te entenderemos más, que sabemos que tienes prisa. Te agradecemos que nos hayas recibido y gracias por atender a Cofrade TV. Ahí vemos ahora a nuestro compañero que está realizando algún que otro totalito de todo lo que hay aquí en Casa Quevedo relacionado, no solo con la Semana Santa, no, hay con todo tipo de... Ahí está, y de todo un poco, pero vamos, de tema de Semana Santa y de Navidad, lo que es nacimiento y todo eso, durante todo el año lo pueden encontrar aquí. Gracias, Francisco. Venga, gracias por atendernos. Seguimos aquí en Cruz y Paseo. Thank you.
Bueno, pues ahora nos hemos venido a la Plaza de las Angustias y lo que están ustedes viendo es La Esperanza, Floristería La Esperanza. Nos vamos a introducir en ella, es una de las floristerías de un buen amigo. Vete conmigo, compañero, que no es otro que Mateo López, que por ahí suena ya, suena música de cofradía. Suena también el timbre de que nos colamos en casa de Mateo. Y mira, el hombre, ¿está usted ahí de pie? Buenas tardes. Buenas tardes. Jerez. Esperándote a Porta Gallola. Espérate, que el micrófono lo tengo yo. Jerez y Martes Santo. Muy bueno, Mateo. ¿Qué haces? Buenas tardes. Pusiste yo. Que estemos aquí. Nosotros todos nos damos cariño a los cofrades siempre. Sí, sí, sí. Después dicen que es mentira. A mí también. Una copita. Escucha, ¿qué está sonando ahí? ¿Qué suena ahí? Cornetas. ¿Cornetas y tambores? Claro. ¿Para qué Cristo? Para el que sea. Para el amparo mismo, ¿no? Él mismo. Mateo López regenta esta floristería aquí en la Plaza de las Angustias, La Esperanza. Vaya nombre, ¿no? Que es lo último que se pierde. La salud y la esperanza tienen que ir de la mano. Las tres virtudes teologales. ¿Cuántos años aquí, Manolo? Mateo, dedicado a Manolo la Manolo se Rosa. Llamaba mi tío. Manolo, ¿qué me ha recordado yo? 16 años. Aquí en la Plaza de las Angustias. Al margen de todo el año, vamos a hablar un poquito de su negocio, porque hemos venido a hablar de tu libro. Y luego hablamos de cofradía. Tenemos poco tiempo hoy. Porque hoy Curro y Pasión se ha ido a la calle, hemos olvidado el plató, hemos salido de los micrófonos de eso y no hemos venido a la calle, hemos estado por... Tiene poco tiempo, pero no más que hablar, Pero no me ha quedado bien. Bueno, vamos a lo que vamos. La floristería, el año bien, pero cuando llega esta fecha, ¿qué pasa? Hombre, cuando llega esta fecha se ambienta mucho. Yo siempre digo que a partir del 14 de febrero, que es San Valentín, es el pistoletazo. Tú sabes, la cuesta de enero es complicada para nosotros y para todo el mundo. Y hasta que no salimos de enero, pues bueno, se pasa un mesecito apurado. Pero ya a partir del 14 de febrero, que es San Valentín, pues llega San Valentín, evidentemente es un día muy bueno de venta esa semana, y a partir de ahí ya engarza con la cuaresma, y ya todos los fines de semana de cuaresma, pues una cantidad de ramos, de arreglos florales, para cultos, para ramos de ofrenda, etcétera, 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 hasta que llega Semana Santa, ya luego empalmamos con el Día de las Madres en mayo y ya seguimos con las comuniones hasta que llega el verano. ¿No te vas de vacaciones con la familia? No, yo soy autónomo, los autónomos no tenemos vacaciones, mi hermano, los autónomos... Oye, ahora hablabas de ramos, besamanos, funciones municipales, ofrendas, la floristería La Esperanza tiene un lazo de unión con las cofradías, más de lo que tú quieres o estamos, hombre, en un, no. Estamos en una cuota porque va a habitual. Ser mal. No, bueno, quiero decirte... Por nuestro propio negocio de Arizona, ¿no? Que están tan de falta. Muchas veces hablamos mucho de los tradicionales negocios de casa. Yo muchas veces digo, el negocio ha ido mutando, ¿no? Hubo una época, la época de que la gente del baby boom le tocaba casarse, pues había más época de más meneo en las bodas, los salones de celebraciones, y la cosa ha ido mutando, porque ya, bueno, ha bajado la cantidad de gente que se casaba porque eran gente del baby boom. Y ahora, hoy por hoy, las cofradías, al menos para nosotros, es una pieza fundamental en el negocio, ¿no? Las cofradías hay que tomar conciencia de que aportan mucho económicamente a la ciudad, a la economía de la ciudad le aportan mucho. Que yo siempre insisto que no tenemos que caer en la trampa de justificarnos por el hecho de que aportemos económicamente a la ciudad. Las cofradías se justifican por sí mismas, no tiene por qué justificarse su existencia. Si además son una palanca económica para la ciudad, pues miel sobre hojuela, pero no es nuestro objetivo darle de comer a los bares, ni a la floristería, ni nada de eso. Precisamente mi compañero Sondón y yo venimos por Calle Larga, por ahí por Cristina y demás, Asunción, y yo echo en falta, Mateo, no sé si tú, yo, los escaparates no están como deberían estar, ¿no? O cada uno es respetable que quiera poner carteles, bueno, un nazareno... Pues ¿tú te refieres a los carteles o los general, escaparates arreglados con motivos cofradieros? ¿Hemos caído ahí o nunca? Yo creo que a lo mejor es que todavía es pronto, ¿no? O Jerez nunca tuvo ese fuerte. Nosotros somos ya un poquito veteranos. Hombre, Jerez, para cuestión de cofradía, no es... Es apática. Bueno, es apática para todo, pero yo siempre digo muchas veces que en otros lugares pegas una pata en la esquina y sale una cofradía. Aquí pegas una pata en la esquina y sale alguien haciendo compás. Jerez de otras cosas. Jerez de cofradía cuando llega. Como también es rociera cuando llega, y feriente cuando llega, y navideña cuando llega. Eres una ciudad de gente de cuando llega. Oye, y ahora vamos de flores, venga, vente un poquito por aquí. Vamos a enseñar el negocio de Mateo. Bueno, que no hace falta, porque aquí... ¿Cuántas tertulias aquí, Mateo? ¿Cuántas tertulias por aquí? Tú ves esa celosía,
esa celosía la digo yo, el concesionario. Si tú supieras las cosas que yo escucho ahí detrás. Aquí se ha arreglado carrera oficial y esas cosas. Y... No, que las carreras oficiales se arreglan en los plenos. Los plenos, no, yo creo que allí no se arreglan. Aquí hablamos de cofradía, porque vienen los clientes, recogen las flores y hablamos de cofradía y eso, pero aquí no arreglamos nada. Aquí arreglamos ramos y flores. Bueno, pues hablando de flores. A ver, que yo me pierdo con esto cuando llega Semana Santa. Yo mismo, que tengo que hablar de un palio, de esto, ¿no? Y digo, ¿y esto cómo? Ha venido un día que, si vienes fin de semana, tenemos esto mucho más saturado. Ha venido un día tranquilito. Los lunes están tranquilos, los martes también, ¿no? Sí, ha venido un día tranquilo y no hay mucho género, pero bueno. Háblame de la moda, ¿qué se lleva? ¿Qué no se lleva? ¿Cómo ha ido todo esto evolucionando? Hombre, si te refieres a el exorno concreto de los pasos, que es lo que más suele interesar, ahora está cambiando y se lleva mucho más los silvestres, se están haciendo arreglos muy bonitos con flores variadas, con flores exóticas, pero siempre será un clásico el clavel, siempre será un clásico, y el lirio, que no es lirio, el lirio es silvestre. Cuando ustedes vean lirio en un paso, cuando vean iris, verán que el iris es un tono más oscuro y la parte del arranque de la flor es amarilla. El lirio real, el que cogemos en el coto, el arranque es blanquito y es mucho más claro. Eso es complicado encontrarlo porque tiene que ser silvestre. Así que utilizamos el lirio. El lirio y el clavel, pues siempre serán un clásico. Aunque ahora se están haciendo todo tipo de arreglos, ¿no? Todo lo bien hecho cabe. Estamos los cofrades que estamos al cargo, y digo al cargo, las mayordomías, los floristas, aptos y acordados a lo que hoy se tiene que llevar. ¿O hay demasiado invento y algunos no saben qué poner y luego al final, como te suele decir habitualmente, la cagan? No, yo lo que te he dicho hace un momento, que con todo mi respeto a quien quiera cagarla. A cagarla, vamos. Yo lo que te he dicho hace un segundo, que a mí me gusta lo que esté bien hecho. O sea, ¿qué te gusta, Stravinsky o los Beatles? Me gustan los dos. Todo lo bueno me gusta. Entonces, un arreglo clásico bien hecho es maravilloso, y un arreglo, digamos, un poco más transgresor, un arreglo más innovador, si está bien hecho también tiene que gustar. La cuestión es que los arreglos tengan armonía, como todo en la vida, ¿no? Te digo eso, no, bueno, pido disculpas cuando digo lo de cagarla, pero te puede llevar la mejor flor, te puede llevar lo mejor y luego a la hora de montarlo no diga nada, ¿no? Sí, hombre, yo siempre digo que la flor cortada es muy agradecida, ¿no? Hay quien es un poquito patoso, pero lo pone, y la flor, por el simplemente la belleza de la flor, queda bonita. Pero es verdad que por mucho que te gastes, si no tienes una idea clara y no has hecho un estudio de lo que quieres arreglar y de ser consecuente con lo que quieres hacer, pues no luce tanto como el que tiene las ideas claras en ese aspecto, ¿no? Y con poquito saca un rendimiento, ¿no? Sí. Un amigo mío decía que el buen barbero es el que pela donde no hay pelo. Entonces hay que tener el arte de que no te sobren tantas flores, ¿sabes? Porque además hay que rentabilizar. Lo dice uno que tiene una melena estupenda. Oye, vamos a venir otro día, pero gracias por atendernos. Cuando tú quieras. Hoy no hemos venido a la calle, hemos echado un ratito por el centro. Nos está esperando la bota de Montilla. Estoy yo fatal ahora. Sí, está fatal, pues eso es medicina. Me han retirado de eso. ¿De qué? Estoy cojito un poquito y tengo que llegar a Domingo de Ramos. Sí, sí. Es sano. Pues eso es medicina, hombre. Beber otras cosas no, pero eso es... Oye, de la carrera oficial y de los cofrades, de los copatazos, hablamos otro día más tranquilo ahí detrás de... Hay cosas que cansan un poquito. A mí es que me gustan las cofradías, Mateo, no la política. Mateo López, la Floristería de Esperanza, Plaza de la Angustia. Oye, ¿cómo ha venido el que la angustia ahora sea patronal? Pues hay quien me dice, porque todo el mundo sabe, todos sabemos que no se ha peatonalizado la plaza, se ha semi-peatonalizado. Entonces hay quien dice, pues mira, como sorprendido, ¿no? Porque antes, bueno, cuando se habló de semi-peatonalizarla, pues hubo quien era reacio o estaba reticente. Y después vienen como sorprendidos. Yo estaba callado todo el tiempo. Dice, mira, no está tan mal, está muy bien que se haya peatonalizado la plaza. Digo, sí, está bien, ¿verdad? Sí, está. Digo, pues imagínate la entera, que es como debe de estar. La plaza y el centro de la ciudad. Las ciudades del futuro, las ciudades que han entrado en el siglo XXI... sus centros, sus cascos antiguos, sus centros comerciales, vale, están peatonalizados. Yo, desde mi punto de vista, es una barbaridad que en el siglo XXI la rotonda de los casinos va a hacer los coches. Va a hacer los coches, efectivamente. ¿Cómo sería una barbaridad que hoy por la calle larga pasaran los coches, verdad? Esto sería otra barbaridad. Pues es lo mismo. Aparcábamos yendo. Es lo mismo que hoy día aún pasen los coches por la rotonda de los casinos, me parece una barbaridad. En la calle larga había
Dos aceras con vehículos aparcados y coches en doble fila. Sí, señor, sí, señor. Bueno, con la reivindicación de Mateo. No, no, no es una reivindicación. Yo creo que es un bien para la ciudad. Oye, gracias por atendernos en tu casa. Gracias. Nada, por, aquí estás invitado. Por abrir la esperanza a Cofre de TV. Aquí estás invitado para lo que queráis. Y ahora cuando te vaya a cambiar esto y pon Gloria Bendita. Gloria Bendita, con Mateo López. Seguimos aquí en Cruz y Pasión. Bueno, pues seguimos en este Cruz y Pasión hoy un poquito callejero y nos hemos venido a un rinconcito con ese azulejo de la Virgen de Nuestra Señora del Mayor Dolor. Estamos en la Plaza de la Asunción. Bueno, lo que ven detrás mía es la Plaza de la Asunción. Este es el rincón del doctor Revuelta y Montiel, donde está ese azulejo de la Virgen del Mayor Dolor. Y nos hemos venido a este lugar, a la Plaza de la Asunción, como todos pueden ustedes observar, que es uno de los lugares por donde todas las cofradías que harán estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral, tendrá que pasar de obligado cumplimiento. Aquí se montará la presidencia de autoridades civiles eclesiásticas y además aquí pues donde realmente se oficializa un poco la carrera oficial en el mundo de las hermandades y cofradías. Estamos ahora en la sesión de concurso de nuestra página, de nuestro Cruz y Pasión en el día de hoy. ¿Sí? Y les vamos a recordar a todos ustedes que siempre estamos con Incienso de Sevilla, el buen amigo de Antonio, nos regala cada semana y nosotros, en vez de quedarnos con esos productos que ya han podido ver ustedes, que entregábamos la pasada semana a dos de nuestros seguidores, pues en esta ocasión pues volvemos a este concurso y en esta semana vamos a preguntar algo sencillo. Si han estado al tanto de las noticias de Cruz y Pasión o de otros compañeros de medios de comunicación, sabrán que este año, en el 2019, habrá dos hermandades que harán por primera vez estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Para participar, ¿qué hay que hacer? Pues díganos todos ustedes, aparte de darle me gusta, compartir nuestro programa, qué dos hermandades, con el nombre que se reconoce habitualmente, van a hacer por primera vez estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Tendrán un pack de inciensos de Sevilla y ya nos pondremos en contacto cuando elijamos a la persona agraciada, a ese seguidor agraciado. Y cambiamos de tema. Bueno, aquí está Incienso de Sevilla, algo que el bueno de Antonio nos manda gratuitamente toda la semana. Les decía al principio que hemos cumplido este pasado domingo, segundo domingo de cuaresma, 15.000 seguidores, ya somos más de 15.000, habría que cambiar el hashtag, ahora ya somos más de 15.000. Y por ese motivo, África Viejo, que es una de nuestras seguidoras, ha sido la persona, África Viejo es de Cádiz, ha sido la persona que en ese momento pulsó el 15.000, el 15.000 seguidor, en este caso seguidora, y va a tener a bien, Cofrade TV, regalarle este DVD, este magnífico DVD que hemos realizado para la Hermandad del Cristo de la Aspiración con motivo de su regreso a la ermita. Regreso a la ermita es el título que Cofrade TV y el Cristo de la Aspiración han decidido para estas 4 horas de ese traslado de regreso a la ermita el pasado 6 de octubre de 2018. Así que ya sabe, África, se pone usted en contacto con nosotros vía mensaje privado y le diremos cómo y cuándo le podemos entregar este magnífico DVD. Seguimos en la calle, seguimos en Cruz y Pasión y ahora con un que otro tema prácticamente para finalizar nuestro programa de día de hoy. Aquí, Cofrade de Televisión, se ha llegado o se ha venido a la calle. Y se rompió, padre mío, el templo del velo. Pues el 6 de octubre se culminó un sueño que tuvimos de regresar a la ermita, después de 3 años en el exilio de alguna forma en San Francisco, aunque allí estuvimos muy bien acogidos desde el primer momento por la comunidad de padres franciscanos y por la hermandad de las Cinco Llagas, pero el 6 de octubre se culminó la vuelta de nuestros sagrados titulares a su templo, a la ermita de San Telmo, y también se culminó la rehabilitación integral que se le ha hecho a la ermita, y que tanto esfuerzo y con tanta ilusión esta Junta de Gobierno ha cometido.
Hombre, la vuelta es un sueño que teníamos durante los 3 años que estuvimos fuera de casa, y la verdad es que es un sueño conseguido a base de muchísimo esfuerzo, porque económicamente los gastos que han ocasionado la obra han sido muchísimos, y se ha trabajado enormemente por conseguir esa vuelta, para esa rehabilitación para esa vuelta a casa. Muchas horas de trabajo, muchas cartas, mucho llamar para que te confirme la que vienen, que no vienen, quién viene, cargo que ostenta, cargo que no ostenta, dónde se pone, dónde no se pone. Y claro, y a los hermanos pues también, ¿no? La distintas convocatorias a los hermanos, y eso, que no falte nadie, que nadie se sienta mal porque no le ha llegado, y si mucho teléfono, mucho. La Virgen del Valle es una de las cosas más grandes que te pueden ocurrir en esta vida, ¿no? Es algo que para mí concretamente es algo consustancial con mi familia, ¿no? Mira, yo vivo prácticamente al lado de la iglesia de San Francisco. Yo nada más que tengo que atravesar, pues yo vivo la corredera, atravieso y estoy en la iglesia. Para mí era una comodidad, lógicamente, ¿no? Tener a mis titulares tan cerca de mi casa. Y la verdad es que yo sentí cierta nostalgia, ¿eh?, cuando se fueron, nos fuimos de allí de San Francisco. Comprendía que este era su sitio. Luego cuando llegamos al Carmen también fue un acto muy bonito. Ese, por ejemplo, no lo vi en el Paso de Cristo, pero en el Paso de Virgen fue un acto muy bonito, y la rúbrica del hermanamiento o la afiliación de la hermandad como hermandad marinera con la Orden del Carmen. Llega aquí a esta hermandad, una vez que ya te pones delante de él, rezas delante de él, rezas delante de la señora, ya te atrapa, ¿no? Ya te coge, ya no te puede soltar.
satisfacciones muy grandes. Este último 6 de octubre, cuando se dio gerentero, porque estaba gerentero volcado en la calle, a mí me recordaba el año de la procesión magna del año 2000. La llegada de la hermandad a la zona de la Plaza de Asunción también fue motivo con el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento nos hizo entrega de un reconocimiento del esfuerzo que la hermandad y la Junta de Gobierno ha hecho para rehabilitar un templo histórico artístico como es la ermita. El excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera expide la presente certificación, que se extiende en prueba privilegiada de reconocimiento a favor de la Pontificia y Real Archicofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Valle Coronada, por su gran coraje al dedicar estos 3 últimos años a la rehabilitación y restauración de la ermita de San Telmo, uno de los templos y edificios más emblemáticos de la ciudad de Jerez por su antigüedad y su gran historia, como asimismo por la gran devoción que le profesan los jerezanos a las imágenes del Cristo de la Expiración y de la Virgen del Valle. Agradeciendo y testimoniando este consistorio su inestimable valentía y arrojo en la realización de esta costosa rehabilitación, haciéndose cargo la hermandad de casi todo lo concerniente al gran esfuerzo económico, con el respaldo de este ayuntamiento, para bien de la ciudad de Jerez y disfrute de todos los jerezanos en los siglos venideros. Lo que se refrenda para debida constancia con el visto bueno de la excelentísima señora alcaldesa doña María del Carmen Sánchez Díaz, en Jerez de la Frontera, a los 6 días del mes de octubre de 2018. Siendo notoria la honorabilidad, recto proceder y ayuda a los jerezanos en muchas y variadas acciones a lo largo de los siglos, como asimismo el socorro a los más necesitados de la ciudad, hacemos patente nuestro reconocimiento a aquellos devotos marineros que fundaron y unieron en 1588 la Hermandad de Nuestra Señora del Valle y la Santa Expiración de Cristo, con especial declaración en este acto a la devoción que siempre han tenido los jerezanos por la imagen de la Virgen del Valle. Para mí el momento más emocionante que me quedo yo con él, aunque hubo muchísimo, el momento al llegar a la plazuela por la calle El Sol. Y sonaron ronca trompeta, sorri una se clisó, se rompió el velo. Cuánto espiro el reventó. Y sol y luna. Hace Cristo. Thank you.
8 al medio abajo. Vaya. Nunca en la historia de la hermandad, nunca, en 432 años, nunca hemos llegado a la plazuela de noche. Nunca. Somos unos privilegiados. Porque cuántos hermanos y devotos del Cristo se han ido al cielo sin ver este momento. En estos 3 años y medio de siglo. Va por nuestra hermana, por nuestra hermandad hermana de la Hiedra, que comparte barrio con nosotros. ¡Ole! Por sus intenciones. ¡Ole! Y por todos los del barrio. ¡Ole! Los que viven y los que se han ido al cielo. ¡Ole! Va a tocar martillo el hermano mayor, en nombre de toda su hermandad. Los son con el suelo y fuerte para arriba, ¿eh? ¡Ole! A volar con mi vida, ¿eh? ¡Ole! ¡Todos por igual, valiente! Y luego la llegada a la zona del antiguo Maipa, ¿no? La zona donde está el Monumento de las Flores, con las plegarias que Paco Cepero había compuesto para la hermandad y que creo que bueno, fueron interpretadas magníficamente, pues también fue una parte muy, muy, muy emotiva. Hay un momento en que yo me quedo, que es el momento en la calle Cerro Fuerte, cuando se le canta a la Virgen una sevillana y que vienen unas personas de Sevilla especialmente a cantarle a la Virgen. Cristo de la aspiración, al pasar por Cerro Fuerte, contigo se para el tiempo de tu barrio y de tu gente. Quien te pudiera cantar, quien te pudiera cantar, y verte por la plazuela en tu lento caminar. Verás que tú mojeré y pa' fundirte las penas. Dentro un tesoro de buenas ondas gitanas, flamenca de Mancorro. Y ves después de 3 años cómo se abre la puerta y empieza a entrar el cortejo hacia adentro, pues bueno, pues te da la satisfacción del deber cumplido, de que tu trabajo y tu esfuerzo y tus noches sin dormir por poder traer tu hermandad y por poder hacer una obra como esta, que quizás ni nosotros mismos, la Junta de Gobierno, ni los hermanos de la hermandad, creo que ni siquiera los cofrades de Jerez somos conscientes, yo digo nosotros mismos porque creo que nosotros mismos al final hemos abarcado tanto, que estamos haciendo frente gracias a Dios, pero hemos abarcado tanto que no somos conscientes de todo lo que se ha hecho para rehabilitar esta ermita.
desde que soy capataz, que toco el martillo aquí dentro de mi casa, de la casa del Cristo. Siempre en esta última chicota la doy por los hermanos del Cristo que están en el cielo. Va por todos ellos, ¿eh? Todos esos hermanos y devotos que en estos 3 años y medio se han ido al cielo y no han visto en vida esto. La vuelta de Jesucristo va a su casa. Con que esto va por ellos. Por los hermanos del Cristo que están en el cielo. Los santos en el suelo y fuerte para arriba, ¿eh? Vamos a reventar. Vamos a volar con mi niña. Vamos a aquí. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Dos por igual, valiente! Una vez que el paso de palio entra en la ermita, que ya por la hora de la madrugada que llegamos, había menos público en la calle, había mucho, pero menos que en otros momentos. Y una vez que se cierran las puertas de San Telmo, te entra la tranquilidad de que estamos en casa, de que todo ha salido bien y que después de 3 años peleando incansablemente por esa vuelta, estaban donde tenían que estar. Esta ermita lleva aquí casi 500 años. Ha estado aquí arriba de la Ollanca, que cuando aquello era las playas de San Telmo, con los marineros que ahí vaciaban sus barcos. Las devociones al Cristo y a la Virgen han sido tan grandes siempre y siguen siéndolo, que esta ermita debería de ser reconocida con algo especial. Y a mí se me antoja algo como santuario, basílica menor o algo por el estilo. Por suerte, por desgracia, la hermandad del Cristo tiene tantos actos y tantas cosas que al final te acostumbras a esto, ¿no? Ten en cuenta que hemos tenido en mis 8 años... hemos tenido una bajada al chicle, hemos tenido un 425 aniversario, hemos tenido una salida, hemos tenido un regreso. O sea, al final te metes en tantos actos y tantos fregados que tu cuerpo se acostumbra a trabajar bajo presión y al final, bueno, pues estás acostumbrado a este tipo de presiones, ¿no? Bueno, yo en primer lugar se lo agradezco a la madre, porque ella es la que me lleva a mí a ser Cristo, ¿no? Ella es la que con ella sueño y rezo todos los días al acostarme. Y me levanto y la llevo en mi oración todas las mañanas, ¿no? Y evidentemente al Cristo también se lo agradezco, ¿no? Porque el Cristo es la devoción de mi corazón. Entonces, bueno, yo se lo agradezco a los dos, evidentemente. Bueno, igual no nos ha interesado estar a lo mejor fuera. A lo mejor estando fuera nos hemos dado cuenta que es real. El valor de lo que teníamos aquí. Igual posiblemente no sabíamos qué es lo que teníamos hasta que no hemos estado fuera. No hemos echado de menos lo que teníamos aquí cuando hemos estado fuera. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa hoy de Cruz y Pasión. Como han visto todos ustedes, no hemos salido de la calle, no hemos salido del barrio de La Plata, de ese magnífico estudio, plató que tenemos aquí en Cofrade TV. Y en este punto, céntrico de la Plaza Arenal, donde se vive un momento de auténtica revirada, vamos a despedir el programa. Pero sin antes, les vamos a recordar que pueden concursar ustedes con Incienso de Sevilla y seguir a nuestra página de Facebook, en Twitter, en YouTube y en nuestro Instagram, principalmente los directos de Facebook Live. Les recuerdo a todos ustedes que este próximo jueves, Cofrade TV, conjuntamente con el Centro de Mayores de Domus Vi de Monte Alto, presenta su cartel, el segundo cartel de Cofrade TV. Será a las 11:30 en esa residencia de Monte Alto, en Jerez. Les llevaremos imágenes de ese acto y de ese momento. Sepan ustedes que vamos a hacer más de 500 carteles
al menos eso me han dicho, para intentar que ese cartel, que ya tiene imagen y que tiene ganador de nuestro concurso, que nosotros, que es Fernando Fossati, un fotógrafo reconocido de San Fernando, y el cual presentaremos el próximo jueves. Recuerden ustedes también que tenemos nuestra página de Facebook, todas las noticias actuales de lo que está ocurriendo estos días de Besamanos y estos días de Noticias Cofrades. Este que les habla, en nombre de todo el equipo de Cofrades de Televisión, de José Antonio Loba, de Antonio García, de José Manuel Aparicio, hoy nos hemos venido a la calle, mi compañero cámara, y este que le habla, Vicente Sánchez, al igual que Jesús Enrique, que nos hace un poco los traslados y los ensayos de las Pariguala estos días de ensayo, nunca mejor dicho. Así que con la plaza de Arenal y con las obras que están ocurriendo aquí en la calle Larga, nos vamos a despedir esta semana. Recuerden, Cruz y Pasión, además también nuestro programa Tu Casa Hermandad. Todo lo que podemos hacer en Cofrades de TV se lo llevamos gratuitamente. Este es un medio que aporta por y para la Semana Santa todo lo que está en nuestra mano. Así que hasta el próximo programa.